El día 1, desperté aturdido dentro de un laboratorio en llamas. ¡Ay! ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Entonces, un gran robot bajó del cielo. Hola, Tony. ¿Acaba de llamarme Tony? Por fin ya no tengo ataduras. Mi plan es acabar con cada humano lamentable y patético en la faz de este planeta. ¡Son una enfermedad! ¿Quién eres? Vaya, debiste golpearte la cabeza muy fuerte. Soy Ultron, me creaste para mejorar el mundo. Y eso es justo lo que planeo hacer. Diviértete con tus huéspedes. Y entonces se fue. Luego sus secuaces comenzaron a atacarme. Luché contra ellos. Para mi sorpresa sabía pelear, aunque no recordaba nada. Gracias, memoria muscular. Como Iron Man, podía volar, disparar misiles y lanzar un poderoso rayo de mi reactor ARC. Usé todas estas habilidades para darle una paliza a los robots. Me superaban en número, pero pude mantenerme alejado en el cielo, y de ahí les lanzaba misiles. Siempre que podía, disparaba un potente láser desde mi reactor ARC. Y así pude detenerlos. Gracias a mis increíbles poderes, gané. Bueno, ¿ahora qué? Necesitamos otra base, señor. ¡Ah! ¿Quién habló? Es Jarvis, señor. Su asistente digital. Deprisa. Más secuaces de Ultron podrían estar en camino. ¡Sí, cierto! ¡A hacer otra base! El día 2 busqué un lugar para el nuevo cuartel General Stark. La siguiente zona tiene una fuente de agua cercana y vida silvestre local. ¡Ahí será! Tenía muchas herramientas sofisticadas, así corté varios árboles con rapidez. Espera, Jarvis. ¿No soy rico? ¿Por qué no le pago a otros para que hagan esto por mí? Al parecer, Ultron bloqueó su cuenta bancaria, señor. Si la recupera, podrá construir lo que usted quiera. Ah, bueno, lo pondré en mi lista de pendientes. Con lo reunido, hice una estructura básica de madera. Mi plan era convertirla en la Torre Stark 2.0. Está bien fea, pero servirá por ahora. ¿Y ahora qué, Jarvis? Bueno, señor, Ultron es muy poderoso. Busca destruir el mundo. Hay que detenerlo, pero su traje actual no bastará. Debe actualizarlo. ¿Y cómo lo haremos? Tiene amigos poderosos por todo el mundo, señor. Quizá Ultron los obligó a esconderse, pero si encontramos a Pantera Negra, Ghost Rider, el Hombre Araña, Máquina de Guerra y los demás, podrían entrenarlo y darle parte de su tecnología. ¿Volviéndome a Iron Man Supremo? Exactamente, señor. Estoy emocionado por ver qué poderes obtendré. Tú también deberías. Mira hasta el final para ver lo increíble que seré. El día 3 partí en busca de mi primer aliado, Pantera Negra. En el camino maté algunas vacas, hice un horno y cociné su carne. Mi chef es quien suele hacer esto, pero bueno, no está mal. Seguí avanzando, algo inseguro de a dónde ir. ¿Y ahora a dónde voy? Wakanda está bien oculta, debe contar con gran vigilancia. Tendré que buscar pistas y mantenerme alerta. Exploré por lo que parecieron horas, hasta que vi polvo de piedra roja. ¡Qué raro! Seguí el camino por mucho tiempo, hasta que finalmente llegué a una puerta enorme. Un devastador la cuidaba. ¡Debe ser la entrada! Creo que tendré que pasar sobre ti. Usando mi traje, subí a los cielos para disparar mi gran láser contra la bestia. El devastador me atacó usando la fuerza bruta, destruyendo el terreno a mis pies e intentando romper mi armadura con sus cuernos. Normalmente una criatura como esta no era problema, pero tenía una armadura de vibranio impenetrable. Hice lo posible para vencer a la bestia, usando mis láseres para dañarla poco a poco. Tras una feroz batalla, logré derribar al guardián. ¡Oh, sí! Al morir, dejó una llave que tomé como premio. ¡Wakanda, allá voy! Entré en la ciudad legendaria. Era hermosa, diferente a todo lo que había visto. ¡Wow! Un guardia vino a verme. Shuri lo verá ahora. Seguí al guardia a la sala del trono, donde Pantera Negra me esperaba. Su Alteza. ¿Qué quieres, Tony? ¿En serio? ¿Nada de pláticas? No solo soy la reina, también protejo Wakanda. ¿Qué necesitas? En pocas palabras, necesito vibranio. Un experimento fallido causará estragos si no mejoro mi traje y... No digas más. Mis guardias mejorarán tu traje. Gracias, Shuri. Seguí al guardia a un laboratorio y subí a una plataforma. No se mueva. La máquina hará el resto. ¡Sí, mi capitán! La habitación tembló y las luces parpadearon. De la nada, mi traje se volvió negro. Ahora estaba hecho de vibranio. Obtuve una espada y dos corazones más. ¡Increíble! Estaba por irme, cuando Ultron apareció. En los días 8 a 10, Ultron volaba sobre Wakanda.
Gracias por eliminar al Devastador, Tony. Ahora también podré eliminar a estos humanos. ¿Cómo llegaste aquí? ¡Esta ciudad es oculta! Creo que dejó la puerta abierta, señor. ¡Ajá! Dejó un gran mecha para cumplir sus órdenes y se fue. Puse mi traje mejorado en acción. Me lancé a luchar contra el mecha. Era poderoso. No solo podía disparar balas, también disparaba un potente láser. ¡Ay! ¿El vibranio no me da resistencia al fuego? Usé todo para tratar de vencerlo, pero aunque pude lanzar grandes ataques, él respondía con el doble de poder. El mecha comenzó a superarme, hasta que las fuerzas de Wakanda se unieron a la pelea. Los wakandianos rodearon al mecha, usaron sus armas avanzadas para restarle salud. Hice lo posible para ayudarlos. Después de tanto, el mecha comenzó a quebrarse. Con la ayuda del ejército de Wakanda, logramos eliminarlo. Noté que dejó una carta que decía: para obtener más tecnología, el que sigue es alguien tan duro como el propio Iron Man. ¿Tan duro como yo? ¡Debe hablar de Rhodey! Le agradecí a los amables wakandianos y partí en busca de mi primer amigo, Máquina de Guerra. En el viaje me detuve a recolectar minerales para mejorar mi base. Mientras seguía minando, me topé una extraña cueva. ¿Qué es este lugar? Parece una caverna, señor. En los días 11 a 14, exploré más a fondo la misteriosa cueva. Mientras avanzaba, vi unas pancartas rojas en la pared. Eso me resulta familiar. Es la bandera de los villanos de Hydra. Pues iré con cuidado. Seguí adelante, hasta que vi una pared extraña con un letrero. Solo los dignos podrán cruzar estos muros. ¡Apuesto a que soy muy digno! Traté de abrirme paso minando, pero no sirvió de nada. Creo que tendré que volver con un mejor traje. De pronto escuché pasos y corrí para esconderme. Tenemos que derribar ese muro. El jefe quiere lo que hay al otro lado. Al parecer es un gran poder. Lo que sea por el jefe. Con ese poder eliminaremos a esos héroes tontos. ¿Héroes? ¡Estos tipos son malvados! Salí de mi escondite, tomando por sorpresa a los soldados. Trataron de vencerme como pudieron, pero no eran rivales para mi traje mejorado. Cayeron rápido. A la próxima, no digan su malvado plan en voz alta. Al morir, dejaron un mapa titulado Cuarteles de Hydra. ¡Con esto podría cruzar el muro! ¡Iré muy pronto! En los días 15 a 18, seguía buscando a Máquina de Guerra, cuando escuché un enfrentamiento a lo lejos. ¡Ya tengo próxima parada! Volé directo hacia el ruido. Eran Máquina de Guerra y Emma Frost peleando. Él peleaba bien como siempre, pero estaba siendo superado. ¿Me ayudas, Tony? ¡Elsa, atrás! ¿Elsa? ¡Eso no te lo perdonaré! Arremetió con su poderosa magia de hielo. No tuvimos más opción que luchar por nuestras vidas. Enfrentamos a la Maestra del Hielo. Mientras él atacaba desde lejos, yo usé mi cañón de muñeca y mi espada para luchar de cerca. Emma era muy fuerte. Podía manipular el hielo. Nos bombardeaba con bolas de nieve. La batalla fue dura, pero al unir fuerzas con Máquina de Guerra, logramos derrotarla. Ultrón se hace más y más fuerte. Debo tener cuidado. Al morir, dejó una carta que leí rápidamente. Gracias por su lealtad, señorita Frost. Se salvará si vence a Máquina de Guerra, así como al humano con la piel tan dura como la piedra, Ultrón. ¿Acaso se refiere a la mole? ¡Debo hallarlo antes que Ultrón! Ya en calma, al fin pude pedirle la mejora del traje. Lo que necesites, Tony. Tomó mi traje para trabajar con él. Cuando terminó, tenía dos tonos blancos, dos corazones más y el acceso al armamento de Máquina de Guerra. ¡Wow! ¡Gracias! ¿Me ayudas a vencer a Ultrón? ¡Por supuesto! En los días 19 a 21, le mostré a Máquina de Guerra nuestro nuevo escondite. ¿En verdad esta es la base del gran Tony Stark? ¡Grosero! Pero sí podría verse mejor. Tal vez pueda ayudarte. Al voltear, vi nada menos que a Pepper esperándome. ¡Pepper! ¡Estoy feliz de verte! Apuesto a que sí. Pero vamos, la base no se construirá sola. Comenzamos a expandir la base aún más, usando otros materiales además de la madera. Durante la expansión, añadí dos cuartos para ella y Máquina de Guerra. ¡Las cosas se ven un poco mejor! Ahora tenía más bocas que alimentar. Subí al cielo a buscar comida. En el viaje, descubrí un pueblo en ruinas. ¡Parece que Ultrón estuvo aquí! ¡Ayudaré! Bajé al pueblo para extinguir los incendios. Incluso arreglé algunas de sus casas en el proceso. ¡Gracias, Iron Man! ¡Toma esto por salvarnos! Me dieron semillas de trigo, una azada y un balde para comenzar mi propio jardín. ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! Regresé a la base para trabajar en nuestra propia granja de trigo. Ya cuando terminé, la base se veía mejor. ¡Bien! ¡A visitar el cuartel de Hydra!
En los días 22 a 24, seguí el mapa de los soldados de Hydra. Llegué al cuartel general. El lugar estaba lleno de guardias. Si uno me veía, tendría graves problemas. Parece que el sigilo es la mejor opción. Creo que puedo ayudarle con eso. Activar holograma. Así, mi traje se convirtió en el uniforme de Hydra. ¡Genial! ¡Hora de infiltrarse! Entré a la sede con facilidad. Comencé a husmear el lugar. Eventualmente me topé un cuarto con una bóveda gigante. ¡Es justo lo que buscaba! ¿Qué buscabas? Al voltearme, vi a un oficial de Hydra ahí. ¡Ah! ¡Mis lentes! ¡Se me cayeron! Oh, por un segundo creí que era el código de nuestra bóveda secreta. La había encontrado en el suelo. ¡Eso también! ¿En serio? Cuida mejor tus cosas, amigo. El guardia me dio el código y se fue. ¡Ay! Usé el código para entrar a la bóveda. Había tesoros y una herramienta de minería mejorada. ¡Esto atravesará el muro! En los días 25 a 28, volví al muro irrompible con mi nueva arma. ¡Aquí vamos! La herramienta funcionó. Pude cortar el gran muro como mantequilla. Cuando llegué al otro lado, descubrí un portal Nether. ¡Qué raro! Lo crucé. Al otro lado había un rayo de luz. Volé hacia él. Había un poderoso talismán de tierra de Doctor Strange. Me pregunto qué hace. No es claro, señor, pero detecto una gran cantidad de energía en su núcleo. Sería peligroso si cae en manos equivocadas. Algo pasó junto a mí golpeándome. ¡Ay! ¡Oye, fíjate! Me di cuenta de que se llevó el misterioso artefacto. ¡Vuelve aquí! Perseguí al misterioso bandido, pero aún con mis propulsores, él era veloz. Estuvimos codo a codo hasta que logré arrinconarlo. Cuando volteó, no era otro que Ghost Rider. ¡No hay salida! ¡Entrégalo ya! ¿Por qué te daría algo así? ¡Tú creaste a Ultron! ¡Y lo necesito para detenerlo! Bien, ¿qué tal esto? Si superas mis pruebas del inframundo, te daré el talismán y mejoraré tu traje. ¿Podrás hacerlo? ¡Pues a darle! En los días 29 a 31, comenzamos mis pruebas en el inframundo. La primera fue un circuito de obstáculos sobre lava. ¿Pero puedo volar? ¡No para la prueba! ¡Usa tus botas y fallas! ¡Aburrido! Comencé a saltar de plataforma en plataforma lo mejor que pude. Mientras avanzaba, me di cuenta de que había una cueva extraña cubierta de lava. ¿Qué tendrá? Volveré cuando tenga resistencia al fuego. Seguí adelante y superé el circuito. Para la segunda prueba, tuve que pelear en el aire contra un enjambre de Ghast. La horda me disparó una lluvia de fuego, pero de ninguna manera iba a perder la mejora. Respondí con mis propios ataques, eliminándolos uno por uno. Tras una feroz batalla, eliminé a todo el enjambre. Nada mal, ricachón, pero aún te queda un desafío. Me llevó a una pista de carreras. El desafío final era una carrera de motos. ¡Te di una motocicleta poderosa! ¡Que gane el mejor héroe! ¡Vas a caer, huesudo! Esperamos ansiosos, hasta que finalmente arrancamos. Estábamos codo a codo, pero él tenía la ventaja. Logró rebasarme. ¡Traga mi polvo, Stark! Usé los cohetes de mi traje para impulsarme. No podía perder esta batalla por nada. Afortunadamente logré rebasarlo, ganando la carrera. No está mal, chico. Aquí tienes el talismán de Strange. También voy a mejorar tu traje. Me lanzó un hechizo potenciando mi traje. Ahora tenía un tótem de inmortalidad, así como dos corazones más. ¡Con esto Ultron no tiene oportunidad! En los días 32 a 35, al volver a la superficie, vi a Ultron y sus matones atacando un pueblo. ¡Es mi oportunidad! Surqué los cielos para tomar a Ultron por sorpresa. Pensé que ahora podría darle pelea con mi traje mejorado. Para mi desgracia, esquivó todo. Nunca ganarás, Tony. ¡Vayan por él! Ultron se fue, dejándome con su enjambre de matones. Para su mala suerte, yo era más fuerte que la última vez. Usé el talismán para manipular la tierra, lanzando rocas a los matones. Con mi nuevo poder, derribé a los títeres uno por uno. Luego de un largo combate, limpié los estragos causados por la pelea. ¡Ay, Shaun es muy fuerte! ¿Cómo voy a proteger estas aldeas? Podría hackear su sistema y destruirlo desde adentro. Ay, esa no es mala idea, pero ¿cómo lo haré? Déjemelo a mí, señor. Volé tras él. Lo vi destruyendo otro pueblo. Muy bien, señor. Es su oportunidad. Acérquese sigilosamente. ¡Muy bien! Caminé lentamente hacia Ultron, haciendo el menor ruido posible. Ahora. Lo ataqué para freír sus sistemas. Cayó al suelo como una mosca. Voy a entrar en la mente de Ultron para inyectar el virus. Prepárese. ¡No!
Al despertar, noté que estaba dentro de un reino extraño. ¿Qué es este lugar? Estamos en la mente de Ultrón. ¡Qué bien! Busquemos un panel para inyectar el virus. Comencé a explorar la mente de Ultrón. La mayor parte era un vacío. Luego de un rato, me encontré un laberinto de libreros. Ultrón tiene mucho conocimiento. ¡Tengo que vencerlo rápido! Recorrí el lugar, hasta que descubrí un extraño panel. Eso es. Inyecte el virus, señor. Corrí tan rápido como pude, pero Ultrón apareció frente a mí. Adorable, ¿creíste que podrías derrotarme? ¡Retrocede o te obligo! Quiero ver que lo intentes. Nos enfrentamos en una batalla de proporciones épicas. Dentro de su mente solo podíamos usar espadas. Era una batalla de habilidades pura. Usé mi espada de vibranio para golpearlo de cerca, pero se defendía bien. Bloqueó algunos de mis ataques y me asestó varios contragolpes. Con cada impacto me debilitaba más y más. Traté de bloquear sus ataques, pero era muy poderoso. Después de mucho, Ultrón me dio un golpe letal que me devolvió fuera de su mente, de lo poderoso que fue. Ya mátame. Podría, pero quiero que veas el mundo arder. Surcó los cielos, dejándome solo y derrotado. ¿Seré capaz de vencerlo? En los días 40-43, pensaba en formas para vencer a Ultrón cuando volvía a la base. Cuando llegué, Pepper vino a verme. Tony, siento nostalgia. Haz que la base luzca como la Torre Stark. Perdóname, pero no tengo los bloques. ¡Sí los tienes! ¡Diviértete! Bien, supongo que manos a la obra. Así comenzó la recreación de la Torre Stark. Empecé con la parte baja, construyendo sobre una estructura original. Después continué subiendo, combinando andesita pulida y cristal. ¡Luce muy bien! Luego de construir, Ghost Rider vino a verme. Necesito un refugio en la superficie. No busques más. Me puse a trabajar, construyéndole un cuarto con asientos rojos y naranjas, así como cráneos. ¿Te gusta? ¿Que si me gusta? ¡Me encanta! Más tarde fui a relajarme, cuando llegó la antorcha humana. ¡Tony! ¡Necesito tu ayuda! ¡Es la mole! ¡Ultrón lo acaba de capturar! ¿Y por qué no lo salvas tú? Ultrón diseñó sensores para detectar grandes señales de calor. ¡Me puede ver de inmediato! ¡No digas más! ¡Te ayudo! En los días 44 a 46, salí a buscar a la mole. Tras un largo viaje, lo encontré dentro de una cueva. Estaba enjaulado. Ultrón estaba parado frente a él. ¡Déjame salir, montón de chatarra! ¡Vaya, qué grosero! Tomando en cuenta que tú eres un montón de rocas. En fin, no te dejaré salir. Tú y los cuatro fantásticos son demasiado poderosos. Podrían frustrar mis planes. ¿Tus planes? ¿Para conquistar el mundo? Para destruir el mundo, sí, pero necesito un ejército que estoy construyendo. Debo encontrar su fábrica de soldados. Ya me harté de esta conversación. Adiós, mole. En cuanto se fue, me acerqué a la mole. ¡Tony! ¡Habla bajo! ¡Grita cuando salgamos! Sí, me entiendo. Lo liberé con mi láser de minería y salimos de inmediato. Luego de la fuga, volvimos con la antorcha humana. Muchas gracias, Iron Man. De veras, Tony. Lo apreciamos mucho. Es más, déjame ver tu armadura. Entregué mi armadura. Tras unos segundos, me la devolvió. Ahora tenía dos corazones más y resistencia al fuego. ¡Qué bien! Ahora puedo ir a esa extraña cueva del Nether. En los días 47 a 50, estaba explorando cuando vi un extraño letrero que anunciaba la Comic-Con. ¡Suena divertido! Pero debería buscar la forma de vencer a Ultrón. Solo echaré un vistazo. Viajé hacia la convención. Llegué a un edificio enorme. ¡Debe ser aquí! Al ingresar al evento, el vestíbulo estaba repleto de gente con trajes de superhéroes. ¡Al fin! ¡Un lugar donde pasaré desapercibido! Me había equivocado. Todos se acercaban para hacerme preguntas. Oye, ¿eres el verdadero Iron Man? En carne y hueso, o mejor dicho, hierro. ¿Cómo es el Capitán América en persona? No me acuerdo. ¿De qué está hecho tu traje? ¡Vibranio! Las preguntas siguieron por horas, hasta que ya no pude más. ¡No más preguntas! ¡Ah! Salí muy molesto de esa convención. ¡Rayos! ¡Nunca volveré a una de estas! En los días 51 a 54, volví al Nether para explorar la cueva que había visto antes. Bien, esperemos que la resistencia al fuego que la antorcha humana me dio funcione. Logré atravesar el muro de lava sin sufrir ningún tipo de daño. ¡Oh, sí! Seguí avanzando, hasta llegar a un cuarto enorme que no parecía ser del Nether. ¡Qué raro! De pronto, alguien pasó corriendo a toda velocidad. ¡Au! ¿Pero qué?
Sea lo que sea, era demasiado rápido. No se detenía. ¡Oye! ¡Quien quiera que seas! ¡Basta! ¡No voy a lastimarte! Siguió hasta que finalmente se detuvo frente a mí. Seguro, científico. Me atacarás al igual que los demás. No, no lo haré. Mi nombre es... Tony. Solo quiero detener a Ultron. ¿Pero por qué estás aquí? ¿Le temes a la gente? Sí, soy Quicksilver. Mi hermana y yo éramos prisioneros. Nos sometieron a una cirugía experimental que nos dio poderes. Escapamos y buscamos seguridad aquí, lejos de todo. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¡Lo odio! ¡Hace calor! Bueno, si quieres, puedo ofrecerte protección en mi base. No hace tanto calor. ¿Eso suena bien? En los días 55 a 57, lo llevé a la base. Prepararé tu cuarto. Solo tomará unas horas. Tranquilo, Tony. Yo lo hago. Sin perder tiempo, Quicksilver corrió por toda la base e hizo su cuarto. ¡Wow! ¡Fue increíble! Como ya se acomodó, decidí seguir expandiendo la base. Continué armando la torre, agregando más andesita pulida. Avancé bastante, pero el trabajo parecía interminable. Vaya, quisiera tener mi dinero para contratar obreros. Después, hice una bóveda para guardar mis recursos y tesoros. ¡Me gusta! Señor, necesito su atención. Dime, Jarvis. He detectado una gran presencia de radón en el bioma cercano. Eso me dice que alguien trabaja en algo radioactivo. Ultron. En efecto, señor. Gracias, Jarvis. Iré ahora mismo. En los días 58 a 61, viajé a la fábrica de Ultron. Mis lecturas indican que está cerca, señor. Jarvis tenía razón. Llegamos a una fábrica de aspecto siniestro. Aterricé en el techo para echar un vistazo. Ultron estaba siendo reparado por un dispositivo raro. Así repara los daños que recibe. No solo eso, señor. Parece que construye robots a un ritmo mayor de lo que se pensaba. Es verdad. Es demasiado. Iré a darle a Ultron su merecido ahora mismo. Rompí el techo para hablar de frente con Ultron. ¡Basta de juegos, Ultron! Técnicamente soy tu padre. ¡Ahora ve a dormir, niño malo! Ultron y yo nos enfrentamos en el aire. Peleamos por un rato, hasta que nos vimos obligados a salir de la fábrica. Tenía las mismas habilidades que yo. Podía lanzar proyectiles desde sus muñecas y podía lanzar un láser desde su pecho. Usando el arma de máquina de guerra, traté de vencerlo con balas, pero su armadura era muy fuerte. ¡Si el rango no funciona, pelearé de cerca! Intenté golpearlo con mi espada de vibranio, pero me obligó a retroceder una vez más. Hice lo que pude, pero Ultron me superó. Incluso logró dañar mi reactor ARC. El tiempo corre, Tony. Si no arreglas tu reactor pronto, morirás. En los días 62 a 64, las cosas no lucían bien. Mi reactor se rompió. No tenía mis herramientas. ¡Jarvis! ¡Llama a Nick Fury! Al despertar, estaba en un cuarto raro. Tenía un nuevo reactor ARC en mi pecho. Obtuve dos corazones más. ¿Dónde estoy? En una instalación oculta de S.H.I.E.L.D. ¡Era Nick Fury! ¡Nick! En verdad te lo agradezco. No quiero tu gratitud. Quiero respuestas, Ultron. Sí, supongo que debía ser un defensor para el planeta. Al crearlo, mi laboratorio explotó. Perdí la memoria. Lo juro, a veces pienso que soy un pelirrojo llamado Max. Vaya, debió ser una gran explosión. En fin, confío en que eliminarás a Ultron. Siempre lo haces. Fury me dio un arma increíble. ¡Wow! Gracias, Nick. No es nada. Ahora vuelve al trabajo. Haré llamadas para ver si alguien más puede ayudar. Te diré si alguien responde. En los días 65 a 67, iba camino a casa por un desierto. ¡Ay, qué agradable! No había tenido tiempo para relajar. Caí por un agujero. Aterricé en un búnker subterráneo. ¿Qué diablos? ¿Qué importa? Saldré volando. Traté de activar mis propulsores, pero no funcionaron. ¿Jarvis? Sus propulsores se dañaron por la caída, señor. De hecho, su traje está sobrecalentándose. Sugiero quitárselo y repararlo en cuanto lleguemos a casa. Jarvis tenía razón. Me quité el traje. Cuando lo hice, un hombre raro apareció. Veo que cayó en nuestra trampa, señor Stark. ¡Ay, no! ¡Estoy teniendo un déjà vu! Queremos que nos construyas un arma nuclear. Sí, es un gran déjà vu. Sí, te construiré tu arma. ¡Excelente! Tras la conversación, el extraño hombre se fue. Asumo que construirá algo distinto, señor Stark. ¡Pero por su pollo!
Para mi plan necesitaba materiales, pero estaba limitado bajo tierra, sobre todo sin mi láser de minería. Supongo que lo haré a la antigua. Usé lo que tenía a la mano para hacer un pico de piedra. Luego miné hierro para mejorarlo. Reuní tanto que pude hacerme una espada como precaución. Señor, detecto algunas gemas valiosas muy cerca. ¡Próxima parada! Miné hasta llegar a una caverna llena de diamantes. ¡Esto es perfecto! De pronto, escuché un gruñido. Resultó provenir de un enorme naga. ¿Lindo monstruo? En los días 68-71, la bestia me atacó. No quería que tome su tesoro. No tuve más remedio que defenderme. Sin mi traje, la batalla fue dura. Solo pude luchar con mi espada de hierro que apenas había creado. El naga era experto en vuelo. No solo me disparaba ácido, también se lanzaba para atacarme. Hice lo posible para evadirlo y golpearlo cuando se acercaba, pero era muy veloz. ¡Ay! ¿Por qué tenías que volar? ¡Mis botas están rotas! De pronto, empezaron a llegar esqueletos. Tuve una idea. Me concentré en la horda, hasta que uno de ellos soltó un arco. ¡Perfecto! Al obtener un arco y muchas flechas, comencé a dispararle a la bestia. Con mi nueva arma, pude derrotar al monstruo. Incluso gané 2 corazones más. ¡Oh! Supongo que tanto trabajo me hizo más fuerte. Miné los diamantes como premio. Conseguí los materiales para mi plan. ¡Hora de salir de aquí! Volví al búnker, donde el hombre me esperaba. ¿El arma está lista? ¡Un segundo! ¡Sí, ya está! ¡Quiero verla! ¡Con gusto! Entonces me puse traje Mark I de Iron Man y destruí al villano. Murió al instante. ¡Es hora de salir de aquí! Irrumpí en los túneles tal como pensé. Estaban repletos de tipos malos. Para su mala suerte, mi traje los derribó como si nada. Disparé fuego por doquier. Vencí al último y dejó caer un mapa titulado Shang-Chi. ¡Qué conveniente! En los días 72 a 75 volví a la base. Me di cuenta de que más héroes se unirían a mi cuartel. Necesitaba suficiente espacio para acomodarlos. Me puse a trabajar, expandiendo más la torre. Luego de un tiempo, el exterior lucía muy bien. Al terminar con eso, fui a preparar el cuarto de los 4 fantásticos. Usé negro, blanco y azul para combinar con su estética. Eso le dio mucho estilo. Gracias, Max. ¡De nada! Cuando el señor fantástico y la mujer invisible estén disponibles, los enviaremos aquí. ¡Genial! Después, fui a ver a mi amigo Roddy. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal todo? Estoy bien, pero se me antojan chuletas de cerdo. ¿Sabes qué? ¡Ahora vuelvo! Volé a un campo cercano. Llevé zanahorias para que los cerdos me sigan. Al volver, hice un corral para los cerditos. Luego maté a algunos. Por desgracia, no me di cuenta de lo que hice. ¿Qué crees que haces? ¿Eh? Al voltear, el puerco araña estaba frente a mí. ¡Acabas de masacrar a mi gente! ¿Qué? ¡Jarvis! ¿Qué hace el puerco araña aquí? Alguien manipuló el multiverso, señor. Ustedes, amantes del tocino, jamás piensan de dónde viene su comida. ¡Esto significa la guerra! Lo siento, ¿cómo puedo compensarte? Bueno, unas zanahorias no estarían mal. ¡Hecho! Le di el resto de mis zanahorias. ¡Oh, sí! Digo, te perdono por esta vez. ¡Adiós! Se fue muy contento con sus zanahorias. ¿Supongo que restauré la paz entre humanos y cerdos? Después cociné la carne y le di un poco a Máquina de Guerra. Gracias, amigo. ¡De nada! En los días 76 a 78, estaba por seguir el mapa de Shang-Chi. Espera. Jarvis, ¿cómo sigue mi traje? Ya lo reparé, señor. Debería poder usarlo. ¡Oh, sí! Me puse mi traje mejorado. Luego volé a buscar a Shang-Chi. Estaba lejos. Pasé sobre múltiples biomas. Pero no importó. El clima era perfecto. ¡Ah! Esto es vida. De pronto, se formaron nubes y comenzó a llover. ¿Y? ¿Cuál era el pronóstico para hoy, Jarvis? Se pronosticaron cielos despejados, señor. De la nada, Tormenta apareció. Hola, Tony. Lamento arruinar tu desfile, pero es tu final. Ultrón me salvará si puedo vencerte. ¡Lo siento! ¡Cometiste un error al asociarte con un robot asesino! Nos enfrascamos en una batalla épica por los cielos. Nos perseguimos el uno al otro. Yo empecé a dispararle mis armas. Ella seguía lanzándome rayos, pero mi nueva armadura podía soportarlos. Ambos luchamos con todo. Aunque tenía rayos poderosos, logré derribarla. ¡Debo continuar! Finalmente pasó la lluvia y llegué a un gran bosque.
Parece una trampa. En efecto, señor. Parece un laberinto diseñado para arrinconar y asfixiar a quienes no sepan cómo recorrerlo. Tengo una idea. Lo sobrevolé, cruzándolo con facilidad. Trabaja con astucia. Llegué a un círculo en medio del bosque. Encontré a Shang-Chi. No se permiten intrusos en tierras sagradas. Por favor, solo quiero hablar. Shang-Chi decidió ignorarme, para atacarme con todo lo que tenía. Utilizó sus artes marciales y siguió atacando con una poderosa ráfaga de golpes. Traté de dispararle, pero era muy veloz. Evadía casi todo. Recurrí al rayo de mi reactor. Eso lo dañó bastante. Fue difícil, pero al final pude hacerle frente y derrotarlo de una vez por todas. Bien, ¿podemos hablar? Creo que no tengo opción. Le expliqué todo sobre Ultron y sus malvados planes para destruir a la humanidad. ¿Está construyendo todo un ejército para poder destruir el mundo? Sí. ¿Y tú lo construiste? Ajá. ¿Y por qué? Pasen nuestros tiempos. Un escudo para el mundo. No lo sé. Lo hice y ya, ¿de acuerdo? Bien. Estoy modificando mi traje para enfrentarlo. ¿Tienes alguna tecnología o magia que ayude? De hecho, tengo algo perfecto. Shang-Chi lanzó un hechizo. Mejoró mi traje mágicamente. Obtuve dos corazones y nudillos de bronce que me permitían soltar una ráfaga de golpes. Úsalo sabiamente, Iron Man. Lo haré. En los días 82 a 85 volví a la base. Decidí mejorarlo un poco más. Es hora de construir mi propio cuarto. Quería trabajar en algo para mí. Me aseguré de que sea grande y lujoso, lleno de pisos rojos y amarillos, para combinar con mis trajes. Mientras lo hacía, agregué una cama extra grande para mí. Con eso, mi habitación estaba completa. Esto me recuerda más a McDonald's que a mí mismo. ¿Qué importa? ¡Me encanta! Luego decidí seguir expandiendo la Torre Stark. La hice aún más alta. Estaba creando un espacio de cristal, pero se me acabó. Oye, Pepper, ¿tienes materiales? Nadita. ¡Rayos! ¡Necesito recuperar mi cuenta bancaria! En ese momento, un robot pasó corriendo a toda prisa y hablaba solo. ¡Ultron me desarmará si no hago esto a tiempo! ¿Ultron? ¡Debo seguirlo! En los días 86-89, seguí al robot a un centro comercial. Estaba comprando varios componentes de robots. ¡Espera! ¡Él debe comprar todo para Ultron! ¡Tiene mi cuenta bancaria! Lo embosqué, derrotándolo y recuperando mi cuenta bancaria. ¿Saben lo que significa? ¡Día de compras! Empecé a comprar de todo. Un traje elegante, unas gafas de lujo, hasta un jet privado. ¡Vaya! ¡Ser rico es lo mejor! Mi diversión fue interrumpida por Nick Fury. Ultron quiere matarnos y tú estás de compras. Solo estaba... ¡Vuelva al trabajo! En los días 90-91, estaba explorando el océano cuando vi algo extraño. Me sumergí. Encontré un laboratorio. Al entrar, descubrí que era el Dr. Octopus. ¿Un pulpo en el océano? ¡Qué original! Comencé a investigar, pero activé una alarma accidentalmente. De pronto, una horda de pequeños robots vino por mí. Me atacaron. Me daban choques eléctricos al tenerme cerca. Usé mi láser para destruirlos, pero no se rendían. No importaba lo que hiciera, no podía quitármelos de encima. Siguieron rodeándome, como el montón de ratas metálicas que eran. Necesitaba otro plan. Cuando me rodearon, comencé a luchar con mis puños, lo que resultó muy efectivo por la mejora de Shang-Chi. Ahora podía lanzarles una ráfaga de ataques con mucha más velocidad. A pesar de sus números, no tenían oportunidad contra mi mejora cuerpo a cuerpo. Al combinar mis habilidades, ataqué a todos los robots, sin detenerme ni un segundo. Siendo honesto, fue divertido. La pelea continuó, y eventualmente pude eliminarlos uno por uno. Al matar al último, dejó una nota. Doctor Octavius, le agradezco nuevamente por su apoyo. Cuando atrape al Hombre Araña, déjelo en la ubicación de este mapa. Busqué, pero no había ningún mapa en el suelo. ¡Necesito el mapa! ¡O lastimarán al Hombre Araña! Exploré el laboratorio. El mapa estaba bloqueado por un teclado. Yo me encargo, señor. ¿Acceso permitido? Jarvis hackeó el teclado, liberando el mapa. ¡Gracias, Jarvis! Lo tomé para buscar de inmediato al Hombre Araña. En los días 92 a 94, viajé a la ubicación del mapa, pero el Hombre Araña ya había sido derrotado. ¿Tus últimas palabras? Doc, hay alguien detrás de ti. Por favor, Peter, estoy cansado de tus bromas tontas. Déjame disfrutar esto. ¿En serio te la pasas molestando a adolescentes? Lo ataqué con el rayo de mi reactor, evaporándolo. ¡Wow! ¡Qué fácil! Supongo que solo era un humano común.
¡Wow! ¿Eres el Iron Man real, señor Stark de Industrias Stark? ¡El mero mero! ¿Por qué su traje se ve así? Pensé que su estilo era rojo y dorado. Hice algunas modificaciones. Sé que lo habrás notado por ese poderoso ataque. Muchas gracias, señor Stark. ¿Puedo devolverle el favor? Bueno, estoy luchando contra Ultrón, pero es muy poderoso. ¡Oh, vamos! ¡Por favor! ¡Olvídalo! No dejaré que te lastimen. ¿Cuántos años tienes? ¿Como 12? Oiga, tengo 16. ¡12, 16! ¡Es lo mismo! ¡Eres un niño! Los niños normales no disparan telarañas. Haré que valga la pena. Deme una oportunidad. No se arrepentirá. ¿Qué podría ofrecerle un estudiante a un multimillonario? Veamos. Ingenio, encanto y... ¿memes? Y ese es el punto. Bueno, dijo que peleará con Ultrón. Podría mejorar su traje. Será la mejor actualización. Le di mi traje al hombre araña. Se puso a dispararle telarañas. Dentro de poco me lo devolvió. Obtuve 2 corazones más y la capacidad de lanzar telarañas. Y estaba muy pegajoso. Asqueroso, pero eficiente. En los días 95 y 98 volvimos a casa y me puse a construir su cuarto. Le puse mucho rojo para que sea digno del hombre araña. Realmente le gustó. Para nada mal. Estaba de buen humor por mi última mejora. Decidí que era hora de terminar mi base. Comencé rellenando los espacios de los cristales. Luego completé el edificio. Al completar la estructura principal, le di los toques finales, completando la nueva Torre Stark. ¡Es hermoso! Se ve increíble, cariño. ¿Qué tal si cenamos para celebrar? Tengo algo perfecto. Al atardecer, disfrutamos de la vista mientras cenábamos un fino bistec. Gracias por hacer esto para mí. Es bueno estar en casa. Lo que sea por ti. Sabes, a veces me preocupa que seas un héroe. Nunca sé si cada vez que te veo será la última. Pero al final sé que siempre volverás a casa. Prometo que no te defraudaré. No importa qué dificultades enfrente, jamás caeré sin luchar. Yo siempre te protegeré. ¡Oh, qué lindo! Al voltearme, Ultrón estaba volando enfrente de nosotros. ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Eso realmente importa? Ríndete y no te haré sufrir. ¡No te saldrás con la tuya! Ya lo hice. De pronto, Pepper fue teletransportada. ¡Pepper! ¿Qué hiciste? Terminaremos con esto de una vez por todas, Stark. Ultrón se fue, dejando atrás un poderoso robot. No tuve más remedio que luchar. El robot tenía un poderoso ataque láser, con el que me bombardeó. Usé mis cañones de muñeca y subí a los cielos. Pude ralentizar al robot con mis pequeñas telarañas. Por desgracia, eso no impidió que continuara disparando su láser sónico. Lo debilité con el rayo de mi reactor. Luego le di el golpe final. Gracias a los poderes que obtuve, vencí al robot y obtuve un mapa. ¡Tranquila, Pepper! ¡Iré por ti! El día 100, llegué a la ubicación del mapa. Encontré a Pepper dentro de una jaula. Ultrón estaba junto a ella. ¡Pepper! ¡Te sacaré de ahí! ¡Lo juro! No esta vez, Tony. Los mataré a los dos, luego al resto de los patéticos humanos, comenzando con la dulce Pepper. ¡No! Ultrón disparó un gran ataque, pero por suerte Máquina de Guerra lo interceptó. ¿Roddy? ¿De verdad creíste que te dejaría luchar solo? Yo cuido a Pepper, tuve por Ultrón. Con Pepper a salvo, me dirigí a librar la batalla final. Nos perseguimos, disparando nuestros cañones de muñeca. Era como una pelea entre aviones de combate. Balas y láseres volaron junto a nosotros, mientras la batalla continuaba. Incluso a tales velocidades, Ultrón seguía siendo muy preciso. Debía tener cuidado de sus ataques. Su puntería computarizada perfecta podría llevarme a mi fin. Era muy poderoso. Me disparó con su ametralladora y tuve que aterrizar. Me siguió para continuar luchando cuerpo a cuerpo. Incluso en eso, era muy poderoso. Estaba debilitándome. A pesar del poder que obtuve, Ultrón me superó. Me dio un golpe mortal, pero pude sobrevivir gracias al tótem de inmortalidad. Me alejé para pensar en algo. Bueno, ya no tengo tótems. Jarvis, ¿sería posible hackearlo de nuevo? Podemos tratar, pero si fallamos de nuevo, mis sistemas se apagarán y no podrá usar su traje. ¿Entonces? Si volvemos a perder, morirá en el mundo real. ¡Debo intentarlo! Me lancé a toda velocidad contra Ultrón, noqueándolo nuevamente con mi ataque sónico. Así volví a la mente de Ultrón. El panel estaba frente a mí, al igual que antes, pero Ultrón ya estaba esperándome. ¿Realmente quieres desafiarme aquí? Te vencí en el mundo real y esperas vencerme en mi propia mente. ¡Olvidas que yo fabriqué tus pensamientos! ¡Conocerás a tu creador! Comenzamos a luchar, causando un gran daño psíquico. Tenía que vencerlo rápidamente para que Jarvis pueda hackear su sistema.
pero no se rendía por nada. Su mente era fuerte, pero la mía lo era más. La batalla fue dura, pero logré cortar a Ultron con mi espada, ganando la pelea. ¡Es mi oportunidad! Fui al panel tan rápido como pude, y Jarvis comenzó a cargar el virus. Carga completa. ¡No! De pronto, fui devuelto al mundo real. Ultron sucumbió al poder. Murió. ¡Salvé a la humanidad de una vez por todas! ¡Lo hice!